El bienestar es el estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y de tranquilidad. Yo le he puesto ahí algunas imágenes y al menos a mí me produce satisfacción o me da una sensación de tranquilidad, por ejemplo, ver algún paisaje, ir al mar, compartir un tiempo al aire libre con mi familia, con mis amigos. Eso es muy importante. Y muchas veces el bienestar no necesita de cosas materiales, o no necesita un recurso económico para conseguirlo. Si usted está, por ejemplo, conversando con una amiga, con un amigo que es muy querido, usted puede tener una sensación de tranquilidad, de satisfacción. El conversar, por ejemplo, también con nuestra familia, si es más apegado a su mamá o a su papá, a algún tío, a su abuelito, etc. Eso produce una sensación de tranquilidad. O simplemente quedarme un momento a solas, meditando en las cosas que quiero hacer, en las cosas que quiero lograr. Eso me puede traer bienestar. Lo más importante es que busquemos siempre estar tranquilos y sentirnos satisfechos con las cosas que hacemos y, por supuesto, siempre pensar en el futuro. ¿Qué cosas quiero lograr que van a ser buenas para mí y que me van a traer esta palabra que es pequeñita, pero que realmente tiene un gran significado? Entonces procuremos siempre obtener bienestar, no solamente físico, sino que quizás el más importante, un bienestar mental. Eso es de vital importancia. Un bienestar mental me va a producir paz interior y eso me va a ser de mucha ayuda para lograr todos los objetivos que yo me proponga. Llegamos al género literario, quizás de preferencia para muchos, porque la poesía me permite expresar mis sentimientos. Yo puedo expresarme a través de la palabra escrita en un poema. Si estoy feliz, si estoy emocionada, si estoy triste, si estoy deprimida, si estoy esperanzada, si estoy angustiada y muchos otros estados de ánimo que no he mencionado pueden plasmarse a través de un poema. Es una manera muy creativa de dar a conocer mi interior. El yo interior se expresa muy bien con la poesía. Y yo sé que entre ustedes hay mucho talento en este aspecto, así que aprovecho para recordarles el concurso de poesía, que todavía están a tiempo de enviar sus creaciones. En el Twitter yo les he compartido las bases del concurso y si no, a través de los tutores pueden obtenerlas. Vean que es una excelente oportunidad para dar a conocer el talento creativo que tienen y puede obtener el primer lugar, que va a tener un premio de mucha utilidad. Desde 1980,
se ha publicado una gran cantidad de poesía. Aunque la lírica era un género minoritario, en las últimas décadas ha pasado a ser un género muy popular. Se lee mucha poesía, más que en épocas anteriores, y esto ha dado pie a que en la actualidad tengamos muchas antologías poéticas de autores clásicos, de autores de periodos o movimientos literarios anteriores. Además, existe una gran variedad de tendencias. Al igual que en la novela o en el teatro, como ya lo hemos visto, es muy difícil agrupar la poesía de forma homogénea, ya que existen muchas temáticas y muchos matices dentro de ellas. Además, los poetas, con el pasar del tiempo, digamos que han evolucionado, además por las situaciones sociales e incluso mundiales que se viven, los autores experimentan y cambian frecuentemente. Y eso provoca que con el tiempo ensayen o prueben con distintas fórmulas poéticas. Es decir, que ni siquiera a los autores podemos encasillarlos en alguna temática específica, porque constantemente ellos están cambiando o están variando sus formas. En general, podríamos decir que la poesía española la vamos a agrupar en tres formas, en tres ámbitos. Poesía culturalista, poesía de la experiencia y poesía del silencio. Esos son los tres grandes grupos, digamos, en los que podríamos, y recalco y subrayo, podríamos agrupar la poesía que actualmente nosotros podemos leer y la poesía que actualmente los autores están escribiendo. Veamos en qué consiste cada una. En primer lugar, la poesía culturalista. Esta se caracteriza por inspirarse en movimientos literarios anteriores que ya son historia, digamos, en la literatura, o que ya son periodos de tiempo muy antiguos. Por ejemplo, se inspiran en el Renacimiento, en el barroco, en el romanticismo, incluso en la Edad Media. Quizás el más reciente sería el modernismo, pero sobre todo prefieren los periodos literarios clásicos. Entre esos distintos modelos de poesía culturalista hay algo en común, y es que tienden a lo estético. Les interesa mucho el esteticismo. Quiere decir que buscan la belleza mediante la expresión muy cuidada. Por ejemplo, si alguien se va a inspirar en el barroco, es muy probable que utilice el culteranismo para escribir, porque siempre va a buscar un equilibrio, una mesura, una belleza. Y eso tiene que ser muy cuidado y muy estudiado. Entre algunos autores españoles que destacan en este grupo, tenemos a José Antonio Colinas, Luis Antonio de Villena,
y Andrés Sánchez. La poesía de la experiencia. Quizás de las tres o de los tres grupos es la poesía que más se apega al término contemporáneo o al término actual, porque esta poesía se inspira en lo cotidiano y se caracteriza por decir las cosas de una forma transparente, de una forma sencilla. No le interesa utilizar gran cantidad de recursos estilísticos. Entre más transparente sea la escritura, es mucho mejor. Esta poesía suele emplear el verso libre, aunque puede tener una métrica tradicional. Por lo general, los autores se inclinan a que sea un verso libre. La poesía de la experiencia se distingue por la tendencia a la expresión coloquial, así como yo hablo, sin palabras rebuscadas. Esa es la forma de escribir poesía de la experiencia. ¿Y me va a hablar de qué cosas? De lo cotidiano, del día a día, de cómo yo me siento, de las cosas que puedo ver al salir a la calle, por ejemplo, de la convivencia que tengo con amigos, con familia, de tantas cosas. Cualquier tema de la vida diaria, del día a día, puede ser algo en que se inspire la poesía de la experiencia. En los autores españoles que más destacan, tenemos a Luis Alberto de Cuenca, tenemos a Almudena Guzmán y a Luis García Montero. Este último, Luis García Montero, es el esposo de Almudena Grandes, otra autora muy famosa en la actualidad y quizás sea el de los autores más reconocidos en la poesía de la experiencia. Y en tercer lugar tenemos la poesía del silencio, que me atrevería a decir que es la más difícil de las tres. Incluso me atrevo a decir que no cualquier persona puede escribir la poesía del silencio. Porque vaya, en la poesía culturalista, si yo ya conozco cómo era la poesía en el Renacimiento, en el Barroco, en la Edad Media, simplemente la voy a adaptar o la voy a replicar y ya tengo mi poesía culturalista. La poesía de la experiencia es mucho más fácil de hacer, es más amigable, porque no tengo que usar recursos estilísticos, por el contrario, tengo que hablar como normalmente lo hago. Y además, el tema puede ser libre, puede ser lo que yo quiera. Ahora llegamos a la poesía del silencio. Esta poesía se distingue sobre todo por ser muy intelectual. Se caracteriza por la búsqueda de una expresión muy sobria, muy condensada. Por lo general, son poemas muy breves, en los que aquello que yo no digo, aquello que yo no expreso, aquello que callo, adquiere un gran significado. Y es un significado que está relacionado con el misterio de la vida y con el mundo. En este tipo de poesía, digamos que puede caber un poco de filosofía, un poco de existencialismo, pero el truco está en no decirlo en el poema. Imagínense qué paradójico, ¿verdad?
escribir sobre algo, hablar sobre algo, pero no decirlo, sino que tiene que intuirlo o tiene que descifrarlo al momento de leer el poema. Entonces es un gran reto para el autor que las otras personas identifiquen cuál es el tema de su poema al escribir Poesía del Silencio. Por eso les decía hace un momento que yo consideraría que es la poesía más difícil de escribir. El autor español que más sobresale en este tipo de poesía es Justo Navarro. Aquí hay un poema de Luis García Montero que se titula Completamente Viernes. Y nos está hablando exactamente de lo que dice el título. Todo lo que ocurre en ese día de la semana o cómo la persona puede sentirse en ese día de la semana. ¿Qué significado adquiere día viernes para el autor? Podemos verlo en el poema. ¿Qué significado tiene para cada uno de ustedes? Probablemente sea el día de la semana que más les guste, aunque puede haber alguien que le guste más los lunes, los miércoles, los jueves. Eso es algo de cada quien. Pero aquí podemos ver perfectamente cómo se desarrolla la poesía de la experiencia y está hablando sobre cuestiones o aspectos eminentemente cotidianos. Tenemos la dicha de la tecnología y podemos escuchar la lectura de este poema directamente en los labios del autor. Así que escuchemos Completamente Viernes de Luis García Montero. Por detergentes y lavavajillas, por libros ordenados y escobas en el suelo, por los cristales limpios, por la mesa sin papeles, libretas ni bolígrafos, por los sillones sin periódicos, quien se acerque a mi casa puede encontrar un día completamente viernes. Como yo me lo encuentro cuando salgo a la calle y está la catedral tomada por el mundo de los vivos, y en el supermercado junio se hace botella de ginebra, embutidos y postre, abanico de luz en el kiosco de la floristería, ciudad que se desnuda completamente viernes. Así mi cuerpo, que se hace memoria de tu cuerpo y te presiente en la inquietud de todo lo que toca, en el mando a distancia de la música, en el papel de la revista, en el hielo deshecho, igual que se deshace una mañana completamente viernes. Cuando se abre la puerta de la calle, la nevera adivina lo que supo mi cuerpo y sugiere otros títulos para este poema. Completamente tú, mañana de regreso, el buen amor, la buena compañía. Y tenemos otro ejemplo de poesía de la experiencia. Este se titula El desayuno de Luis Alberto de Cuenca. De igual forma, lo escucharemos de la voz del autor. Me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas, o cuando eres feliz y se te nota, o cuando eres genial con una frase que lo resume todo, o cuando ríes. Tu risa es una ducha en el infierno, o cuando me perdonas un olvido. Pero aún me gustas más, tanto que
casi no puedo resistir lo que me gustas. Cuando, llena de vida, te despiertas y lo primero que haces es decirme: tengo un hambre feroz esta mañana. Voy a empezar contigo el desayuno. Y bien, ahí teníamos dos ejemplos de poesía de la experiencia. Si se dieron cuenta, hablan de cosas que ocurren normalmente en la vida de todas las personas. No está hablando de cosas extraordinarias. Está hablando de lo que nos pasa día a día. Y son poemas con un lenguaje coloquial, con un lenguaje sencillo. Así que yo espero que les haya gustado este tipo de poesía, al igual, por supuesto, que la culturalista y la del silencio. Y les invito, como siempre, a leer. Si usted gusta de la poesía, pues qué bueno, hay que leer. Y recuerden la invitación para el concurso. Espero que todos manden sus poemas, que yo sé que son excelentes para escribirlos. Hemos finalizado el tema de este día y, como siempre, me quedo en el chat atenta de contestar a sus comentarios. Nos despedimos y será hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Cuídense mucho.